y estamos aquí en el Cantón Puerto López porque queremos promover y difundir las bondades de un proceso de participación ciudadana que llevaremos a cabo en el año 2020. ¿Cuál es lo que se viene en el 2020? Ya tenemos Cofrón por acá, entonces en todo caso en Puerto López la estructura de representación ciudadana. Sí, es el siguiente paso? Es la renovación de las directivas que están actualmente. Seguramente algunos querrán reelegirse, otros no. Pero eso es lo que buscamos, ¿no? Renovación de actores y actoras, líderes y lideresas que existen en el cantón, estudiantes jóvenes que hoy día... Los hijos míos ya tienen 18, 20, 25, 28, 30 años. Ellos ya quieren también activar en política. Y entonces nosotros les damos esa oportunidad en todos los lugares de la provincia, no solo en el Cantón Puerto López, para que estos nuevos líderes y lideresas activen. Y de esa manera se cree una articulación, una coordinación de trabajos entre la ciudadanía y el GAD local. Y posteriormente... De esto seguir fortaleciendo esos espacios de participación ciudadana, transparentar procesos, tratar de priorizar la obra pública y vigilar que los recursos, que no son muchos, que llegan a los cantones o a las juntas parroquiales, sean manejados y utilizados adecuadamente. Quienes desconocemos un poquito del rol de participación ciudadana y de promover como ciudadano, ¿qué indicación le damos a la colectividad, a la ciudadanía, al ciudadano común y corriente? Bueno, al ciudadano común y corriente que se atreva a participar, que tenga fe en que los procesos de participación ciudadana son totalmente transparentes, democráticos, cívicos, ciudadanos, no tienen ningún tipo de mañosería. Afortunadamente, ya estamos casi 5 años haciendo este trabajo y no hay ninguna queja respecto a que hayamos favorecido o perjudicado a nadie. De manera que invitamos a la ciudadanía del Cantón Puerto López a que se anime a participar en los procesos de elección de presidentes, vicepresidentes y vocales de los consejos barriales del cantón. Tuvimos aquí también la presencia de un tiempo significativo del alcalde actual de Puerto López. Esto también significa la importancia que le da esta administración a la participación ciudadana de estos espacios. Celebro y aplaudo la importancia que el señor alcalde le da a este tipo de procesos porque significa que estamos comenzando con buen pie en este cantón. El hecho de que él convoque a su ciudadanía para informar y para permitirnos a nosotros como Dirección de Participación Ciudadana del Gobierno Provincial de Manabí activar y coordinar procesos con el cantón habla muy bien de él, de esos buenos deseos que tiene de articular con la ciudadanía de su cantón la obra pública que aquí se realiza con los recursos que este municipio maneja. Quiero decirle también que celebro y festejo que el señor alcalde en apenas 80 y algo más de días de funciones ya haya conseguido, ya ha logrado presentar una ley a la Asamblea Nacional para conseguir compensación de los recursos que por tener algunos sectores que son áreas protegidas, pues no llegan los recursos y seguramente la Asamblea Nacional, sensible a esta situación que vive el Cantón Puerto López, recuperará esos recursos que tanta falta hacen al cantón. Pero es plausible la posición del señor alcalde que intenta desde sus primeros casi 2 meses y días que está aquí en su función, ya tiene prácticamente a más de 30 asambleístas que han comprometido su voto para apoyarlo en este gran gesto, este importante gesto que ha hecho él por su cantón. Y ese esfuerzo debe ser realmente reconocido por ustedes, ciudadanos del Cantón Puerto López. Están trabajando bien, también sé que ha reactivado muchos temas económicos en el municipio para generar mayores recursos y reactivar la economía del cantón. Esas son cosas que se pueden lograr en el tiempo y yo sí tengo fe que el nuevo prefecto, Leonardo Orlando, y el nuevo alcalde, el economista Javier Pincay, van a articular procesos para que los recursos de la provincia sean muy bien destinados en este cantón y que los convenios que debemos realizar entre el gobierno provincial y el Cantón Puerto López se celebren de la manera más transparente y más eficiente para la ciudadanía, por sobre todas las cosas. Muchas gracias.